Gracias, Emilio, por venir a Navarro, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y, bueno, también el secretario general del Movimiento Evita. Así que, bueno, agradecerte que hayas venido y este es todo periodismo local de acá, de regional, porque tiene alcance regional, de Navarro y, bueno, la idea es armar una especie de vuelta, una conferencia con ellos, que se hagan algunas preguntas y, bueno, hablar de un poco de la actualidad, ¿no? Bueno, Emilio, bienvenido a Navarro y, bueno, cuéntenos sobre su visita acá en el movimiento y lo que pudo ver, lo que pudo charlar con los compañeros. Bueno, sí, viene a hablar acá con los compañeros de Navarro, siempre es lindo porque este lugar es muy lindo, muy emblemático, lo vimos crecer, no había nada, acá había yuyo cuando llegamos acá hace muchos años, ¿verdad? Hace cuatro, seis años. Era esa foto. Ese lugar era así, un lugar abandonado, y de un lugar abandonado construyeron trabajo. Trabajo, y los compañeros ya han empezado un proceso de se han capacitado, cada vez trabajan mejor. Estas delicias que hacen, ¿no? Cuestiones artesanales, de las huertas, la pasta, la panadería, el mercadito ahora para vender los productos, vender productos sanos, repartirse las pocas ganancias entre los compañeros, pero repartirse algo también, eso incentiva para seguir trabajando y trabajando cada vez mejor. Así que muy contento, siempre de ir. ¿Sorprendido por la evolución que tiene en estos años, por seis años, el movimiento Evita de Navarro? Pero mientras sucede, creo que no sorprendido, sino siempre sabemos que es así. Es decir, que cada día estamos un poquito mejor. Todos los días ponemos un clavito, ponemos algo, armamos un nuevo emprendimiento, nos asociamos con algún empresario que nos ayuda para que los compañeros salgan adelante. Este es el camino. Este es el camino de la economía popular, el camino de la salida. Y en la Argentina, hoy en la Argentina los trabajadores con derecho privado son apenas 6 millones. Somos 24 millones de trabajadores. Cuando hablamos del salario de los trabajadores, de las paritarias, los que tienen paritarias son 9 millones, ¿no? La mayoría de los trabajadores changuean y se ganan la vida de esta manera. Así que hay que apoyarlos y ayudarlos para que esto se desarrolle. ¿Qué es la economía popular? Es la economía que se han inventado hoy en la Argentina casi 12 millones de argentinos. 12 millones de argentinos se han inventado su propio trabajo. Y hoy en la Argentina casi no hay desocupación, hay el 6% de desocupación. Nada más esto de generar trabajo, ¿no? Me parece a mí que lo que hay que hacer es dignificar el trabajo. Nosotros lo que hacemos acá es organizamos compañeros que ya están trabajando. Estos compañeros venían trabajando en general, changueando y haciendo cosas. Lo que hacemos lo organizamos. ¿Para qué? Para que haber sido organizadamente, si podemos blanquearlo, ponerlo en blanco a través de una cooperativa, pueden acceder al crédito, pueden acceder a la capacitación y de esa manera teniendo más productividad y más salario. Es eso. Emilio, usted dijo recién que hay empleo, que por suerte se han ocupado muchísimos puestos de trabajo y casi no hay. Ah, a ver, ¿cómo? Hay trabajo. Hay empleo trabajo. Es otra cosa. Bien. Empleo es cuando vos tenés un patrón. Hoy en la Argentina, los trabajadores con patrones y de empleados son más o menos 9 millones. Bien, hay trabajo que es lo que cualquier persona necesita para vivir dignamente, ¿no? Pero también hay una pobreza muy importante declarada por todos los actores de la política argentina. ¿A dónde está el problema? Hay trabajo, pero hay mucha pobreza. La primera cuestión es que estos trabajadores no tienen derechos. Cuando llegó Perón a la Argentina, el 25% de los trabajadores estaban en blanco y tenían derechos. Hoy en la Argentina el 25% de los trabajadores otra vez están en blanco, como se dice, registrados y tienen derecho. Perón en un año lo llevó eso al 80%. Mientras tuvieron los trabajadores, el 80% de los trabajadores registrados, que fue
desde que Perón, desde el 45 hasta que murió en el 74, la pobreza en Argentina nunca llegó a dos dígitos. Nunca llegó a dos dígitos. Recién empezó a ser cuando los trabajadores empezaron a perder derechos, ¿no? Y hoy en día llegamos casi al 50%. Esta democracia, estos 40 años de democracia, lo que hemos hecho, hemos destruido, digamos, los derechos de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es recuperarlos. ¿Cómo? Recuperar los derechos de ese sector. Y de esa manera vamos a ver cómo empieza a bajar la pobreza. ¿Cómo lo haría, amigo? La primera cuestión es reconocerlo. La política no lo quiere reconocer porque cree que todos van a entrar dentro de este capitalismo, y dentro de este capitalismo no entra el conjunto de la sociedad. Francisco lo dice muy claro, se lo ha dicho a la clase política muy duro en estos días, ¿no? Es decir, esto es culpa de las malas políticas y de los malos políticos. Estoy totalmente de acuerdo. Esta situación que vivimos no se le podemos echar la culpa al mercado, a las empresas, no, es culpa de las malas políticas y los malos políticos. Y la primera política que tiene que tener, me parece a mí, la política argentina, la primera cuestión es reconocer a este sector. Es reconocer que en la Argentina hay casi 12 millones de trabajadores que no tienen derecho. Bueno, hay que darle derecho a esos trabajadores, esa es la tarea principal. Emilio, esa es una de las causas del por qué se formó la parte de los comunes. Se formó porque estamos cansados de esto. Por lo que nos dice Francisco. Francisco, mirá qué lindo, a través de toda la generalidad de la política argentina. Entonces, mirá, nosotros nos dice poetas sociales y a los políticos nos dicen que son malos políticos, ¿no? Mirá qué diferencia, ¿no? Con muchas cosas. Y creo eso, creo que estos poetas sociales tienen que meterse en la política, y los pobres tienen que meterse en la política. A los pobres le han robado muchas cosas. Antes en la Argentina existía jubilación para todos, es a igual trabajo, igual remuneración. Un compañero que trabajaba en una carpintería y producía muy bien, ganaba lo mismo que otro que trabajaba en la carpintería y producía muy bien. Estaba ligado al esfuerzo que ponía y a la capacidad. Hoy no es eso. Y entonces, en este capitalismo que hoy vivimos, en esta situación, que vivimos hoy, nosotros queremos recuperar eso, recuperar el protagonismo de esos sectores. Y lo que peor le han robado a los sectores más humildes, a los trabajadores, a los morochos de la Argentina, a los que tienen el color del río Paraná, es la política como herramienta de transformación. Cuando un pobre se sienta en el lugar del Estado, está de todo lado del mostrador. Cuando un empresario se sienta en el lugar del Estado, no, eso es bien visto. Cuando un señor que estudió en el extranjero se sienta en el lugar del Estado, qué bueno. Ahora, cuando un tipo como puso Perón, su ministro de Economía, primer ministro de Economía de Perón, un almacenero que no tenía secundario completo, eso es mal visto. Y fue uno de los mejores ministros de Economía. O el último que tuvo, el Elba. Un empresario sí es dueño de una gran empresa, pero tampoco tenía el secundario completo. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir, tenemos que estudiar, capacitarnos, pero los humildes tienen que participar en las decisiones del Estado. Tienen que dejar de ser representados para hacer expresión concreta de sus intereses. Emilio, ¿cómo le explica hoy a los que lo están mirando o escuchando qué es ser peronista? Peronista es esto. Peronista es darle poder a los que no tienen poder. El peronismo es revolucionario porque le dio poder a los que no tenían poder. Porque le dio poder a los trabajadores, a los humildes. ¿Cuáles fueron los días más felices? Los peronistas no, porque hubo días peronistas, como estamos diciendo, en esta última democracia de estos 40 años, que no fueron felices, ¿no? Ahora, los días más felices, ¿cuándo fueron? Cuando la mitad de la Cámara de Diputados eran trabajadores. Era el bloque de la CGT, el bloque conducido por John William Poor. ¿De quién era? Era el bloque de la CGT, el bloque de los trabajadores, el bloque de Evita. Cuando después del voto femenino, el 48% de las mujeres sin cupo fueron compañeras de los sectores populares, humildes, enfermeras, empleados domésticos, ellas llegaron al Estado y a tener poder. Eso fue lo que nos tenemos. Entonces, ¿qué es el Partido de los Comunes? Mire, Perón cuando ganó la primera vez, ganó con un pequeño partido, que era el Partido Laborista, fundado en un sindicato, fundado en lo que hoy es el sindicato de la harina, de Molineros. Ahí, la Unión Obrera Molineros. Ahí, que era la casa de la vieja Modo de Justo, ahí.
se fundó ese pequeño sindicato. Bueno, el Partido de los Comunes quiere expresar claramente lo mismo que soñaban esos compañeros, que era un sueño de participación. Que se rompa, perdón, que se rompan las fronteras y que los humildes vuelvan a participar en la política. Emilio, usted decía, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Emilio, usted decía que esto se va a lograr con el reconocimiento. ¿De parte de quién debería ser el reconocimiento? ¿De los funcionarios? ¿De la sociedad? Sí, se va a lograr con el reconocimiento y ahora ya estamos cansados de pedir el reconocimiento. Venimos ya con la UTEP pidiendo el reconocimiento de este sector desde mucho tiempo y no nos escuchan. Mejor dicho, nos escuchan, como digo yo, pero no nos ven. Ven es comprender el fenómeno. Y la política no, mira para otro lado. Mira para otro lado. No, y no invoca con la realidad, insisto. Cuando llegó un hecho, pero muy significativo, cuando fue el IFE, no, todos los ministerios dijeron que iban a ser 3.800.000 compañeros. Nosotros dijimos que iban a ser, usted dijo que iban a ser 12 los que se iban a inscribir. Fueron 12. ¿Quién conoce más la realidad? ¿Nosotros o los políticos? ¿No? Que tienen todas las herramientas para hacerlo. ¿No? Ahora, nosotros no solo hoy queremos que nos reconozcan, es decir, que reconozcan la economía popular, sino queremos ser parte también de la discusión de las políticas de Estado. Y para eso nos estamos armando el Partido de los Comunes. ¿Cómo es la relación de usted con el presidente Fernández? ¿Hay una llegada, hay una charla diaria, hay cruce de opiniones? La relación es muy buena, no puedo decir otra cosa, muy buena, excelente, podría decir, es muy buena. Ahora, no es un problema de Alberto, no es un problema, es un problema que la clase política no ve esta situación. Y cuando los humildes se organizan y empiezan a reclamar, empiezan a tener problemas, no quieren que se organicen. No, no quieren que reclamen sus derechos. Entonces, por supuesto que hay problemas. Esto, inventan esta idea de, bueno, no pueden estar de los lados del mostrador. Ah, sí, vos, si sos empresario, puedes estar de los lados. Ahora, si sos, o si no sos nada, si sos político, que no sabemos lo que son, ¿no? Porque parecería que ser político es una clase social, ¿no? No, si sos político, sí puedes estar de los lados del mostrador, ¿no? Puedes tener una empresa y el grupo de poder ser. Cambiemos la política, por favor, porque así no va, que venga gente común. Probemos con gente común, con compañeros, que la política es algo sagrado. Administra los bienes del Estado. Mira, nosotros, yo tenía mucho miedo, decía a los compañeros, cuando empezamos a administrar Moreno, porque era un distrito grande, más grande que muchas provincias argentinas. Y hoy la compañera es una compañera que empezó también como no sé, en un pequeño comedor. Después el comedor fue creciendo y se dio cuenta que la manera de resolver los problemas era había que cambiar Moreno, ella quería Moreno. Y dijo, yo voy a ser intendenta. Y yo cuando me lo dijo en el comedor. En ese comedor ahí, ¿no? Cuando estaban las compañías haciendo la comida ahí, me dijo, yo voy a ser intendenta, niño. Bueno, muchos no creyeron, pero fue intendenta. Y hoy es una mejor intendenta del Tucumán. ¿Por qué? Porque no tocó un peso de ningún vecino, en primer lugar. Porque las empresas, hoy hay 18 parques industriales en Moreno. ¿Por qué? Porque la empresa quiere ir ahí porque acá te cobramos, pero no te pedimos nada y encima te ayudamos. Y la obra pública se hace, en general, se hace con el anticipo y con la plata del municipio. Se terminan las obras públicas, se terminan todas antes del tiempo. A nosotros nos conviene que se termine antes del tiempo. Ahora no. ¿Los intendentes qué hacen? Encontraron una cosa fabulosa. Van y ponen la plata en plazo fijo y hacen la obra con lo que sacan del plazo fijo. ¿Cómo puede ser? Tenemos miles y miles de millones de pesos que son nuestros, son tuyos, son de él, en plazo fijo. En la bicicleta financiera. O sea que la idea de ustedes es extender de alguna manera el modelo de lo que se está haciendo en Moreno, digamos. Es dar la disputa para que los humildes participen y expresar cosas nuevas en esto. Nuevas ideas. Esto que nos dijo Francisco. Bueno, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Hagamos cosas diferentes. Volvamos al campo. Acá tenemos compañeros de todos los pueblitos de acá. Es el mejor ejemplo. En este distrito había cooperativas lácteas en montones de pueblitos que hoy están abandonadas. Hoy son parajes abandonados.
de Buenos Aires en general. Hay 400.000 compañeros viviendo en el campo, en pequeñas ciudades y en el campo, ¿no? Hay 400.000. En Italia, que es la misma superficie, hay 20 millones. Claro, esto está, pero aquí es una piedra. Esta es la mejor tierra del mundo. Acá tenemos mucho más producción agropecuaria. Los pasamos por arriba. ¡No! Italia tiene un producto agropecuario 3 veces más grande que la Argentina. ¿Por qué? Porque no dejó, ¿cómo se llama el pueblo acá? Molde. Molde, la Mariana. Porque no dejó abandonadas las Marianas. No dejó abandonadas las Marianas sin asfalto, sin que los pibes para ir a la escuela, para ir a la universidad, tienen que tomarse una combi. Y la combi no entra. Le dio derecho ahí en las Marianas. ¿Por qué? Porque entonces se produce mucho más. Insisto, nosotros somos, la provincia de Buenos Aires tiene el 2,4% de población agropecuaria. Italia tiene el 20% de su población en el campo. Y nos pasan por arriba en cuanto a producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque lo importante es el ser humano, no las cosas. Y si el ser humano está sentado en el campo, va a producir. ¿Y dónde se vive más feliz? Yo te aseguro, ¿dónde se vive más feliz? ¿En la villa del conurbano? ¿En las villas de Rosario? ¿O en las Marianas? ¿Dónde se vive más feliz? Yo he hablado y he oído ver con los compañeros de allá que dejan la bicicleta en la puerta. El hotel que estaba ahí enfrente no tenía llave en la puerta, ¿no? Un hotelito que quedó ahí y que va con algún pasajero cada tanto. Doña Irma. ¿No? Entonces, esos son los problemas. ¿Por qué eso terminó así? ¿Por qué, amigo? Por malos políticos, como dice Francisco. Por malas políticas y malos políticos. ¿Qué nos puede decir el modelo de producción de alimentos envenenados que se espera en Argentina, ¿no? El monocultivo a base de agrotóxicos. Sí, es decir, en realidad, en la Argentina tiene una oportunidad enorme. Cuando fue el presidente a Europa, se dio cuenta, cuando habló mucho con el presidente francés, se dio cuenta de que Argentina tiene una oportunidad enorme, porque Argentina somos un país que estamos en el fondo y que tenemos pocos habitantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos una gran oportunidad, que todavía no estamos contaminados. Porque por más de que tenemos todavía tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad de producir alimentos sanos, que son los que se venden más caros en el mundo. Es decir, por ejemplo, tipo, yo no puedo comprar el pollo argentino. El pollo argentino es para venderlo a África, nada más. Si vos querés entrar con el pollo argentino, que hoy Argentina se autoabastece el pollo y exporta pollo, lo podés vender nada más que en África o en América Latina, no entra en Europa. Ahora, un pollo agroecológico, criado a campo, que tenemos tanto campo nosotros, se vende en Europa, pero por supuesto, todo lo que tengas, le decía Macron, de ese pollo, ¿no? En los supermercados el pollo del campo, el pollo del campo argentino, que también se vende allá, conocido por ello, tiene la pupa negra, ¿no? Entonces, en los supermercados, uno va al supermercado de Francia y ve que hay pollos que le dejan el cogote con la pluma negra, ¿para qué? Para que se sepa que ese pollo, ¿no?, es pollo de campo. Y eso vale mucho más. Lo que hacen los compañeros nuestros, la verdura que hacen los compañeros nuestros acá, eso tiene que valer mucho más, porque es verdura sana. Y eso en el mundo tiene mucho valor. Y después de esta pandemia, más todavía, porque esta pandemia, no lo olvidemos, vino por comer porquería. Porque el ser humano está haciendo... Bueno, ahora... Esto no es ir en contra ni del agronegocio ni de nada de eso. No es ir en contra de eso. No es ir en contra de eso. Es decir, el primer kilómetro, yo pondría, de todas las grandes ciudades, tiene que dedicarse a qué, al pequeño productor, a la agricultura familiar. No hemos logrado que la ley de agricultura familiar tenga un presupuesto. ¿Cómo van a trabajar de acá en las elecciones y cuáles son las aspiraciones de esta parte? No, vamos a trabajar dentro del frente, pero con un perfil propio, diciendo estas cosas, empezando a decir estas cosas. Porque si no las dice nadie, si seguimos haciendo las mismas cosas y votando a la misma gente, vamos a tener el mismo resultado. Empezando a decir estas cosas y empezar a prepararnos.
empezar a trabajar para dar todas las batallas políticas que haya que dar. Hoy vamos a dar la batalla en muchos distritos de Curubá, ¿no? En 20 distritos de Curubá nos vamos a presentar, acá nos vamos a presentar. En 20 distritos de Curubá van a dar la batalla para que aparezcan otros compañeros, y no es en contra de nadie. Es a favor. Es a favor de expresar nuevas cosas. Es a favor de expresar nuevas cosas. Daniel, tengo una pregunta con respecto a Renacer, ¿no? ¿Cómo está hoy por hoy Renacer y si ya están hablando para ir con una boleta más larga con la parte de los comunes? Mira, nosotros tenemos el partido local que estamos ahí ya de que lo apruebe la Junta Electoral Provincial, donde han adherido muchísimos vecinos y vecinas de Navarro, y te diré de varios tintes políticos, pero que, como dice Emilio, nos ve porque, bueno, por ahí anda una persona, un empresario que dice: yo lo apoyo porque ustedes crean trabajo y enseñan a trabajar a la gente, digo, y lo apoyo por eso, porque dignifican, digo, como eso hay muchos. Y es un espacio que la última elección sacó el 12% con una boleta corta, que hoy seguramente nuestra intención de voto ha crecido y muchísimo, pero nadie duda de nuestro, obviamente, de nuestro ADN peronista y de dónde venimos, pero la realidad es que, bueno, nosotros hasta ahora, dentro del Frente de Todos, no teníamos cabida, no nos dieron oportunidad de ir a elecciones internas, ni mucho menos. Hay promesa de que sí, bueno, pero nosotros, por las dudas, tenemos nuestra herramienta local. Sabemos que a nivel nacional, provincial, la patria de los comunes es nuestro espacio político, que porque somos parte de esta gran organización que hoy está también cediendo una herramienta electoral a muchísima gente que está desencantada de, como dice Emilio, de yo diría de la clase política, no de la política como herramienta de transformación, ¿no? Pero, y que hoy están adhiriendo en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde también el Evita va a disputar esos distritos. Así que nuestro espacio Navarro Renace está muy fuerte, acá a dos cuadras va a estar nuestro local, y donde tenemos una plataforma de gobierno que tiene mucho que ver con todo esto que relata Emilio, ¿no? Con un plus de todo lo que hemos escrito como plataforma de estas localidades rurales. Yo coincido y sumaría a lo que dice que nosotros teníamos aproximadamente 10.000 personas viviendo en las localidades rurales de Navarro hace 40 años atrás. Esa desruralización de nuestras localidades del interior, por no crear las condiciones básicas, un camino como la gente, transporte, salud, obviamente se cerraron un montón de pymes, pero nadie de la clase política se preocupó en saber qué pasó. Solamente lo recibieron acá en Navarro, algunos le dieron alguna casa, otros están viviendo hacinadamente, y nosotros ante todo eso tenemos propuestas. Y eso es Navarro Renace. Navarro Renace no es más ni menos de todo esto que dice Emilio, es un apéndice más de esta nueva manera de pensar, la nueva expresión que necesita la Argentina de la política y de los políticos. Es necesario. Algunos me dicen, y va a jugar, Daniel, es necesario. No nos queda otra. No nos queda otra, ni como navarrense, pero tampoco no nos queda otra como argentino. Por eso tenemos la necesidad de jugar. Yo agradezco a un montón de compañeros y compañeras, algunos son los que están presentes acá, pero hay un montón de vecinos y vecinas que también se suman a nuestro espacio, que están viendo lo mismo, desencantados de esta clase política, de cómo se ha venido expresando esta política en todos estos últimos años, y adhiriendo a nuestro espacio como algo nuevo, alternativo, que pone banderas muy importantes. Hoy estamos atravesando esto de esta sequía, que es una sequía en lo que es el núcleo central de la Argentina, el más productivo, creo que la sequía más importante de los últimos 100 años, pero nadie piensa qué estamos haciendo con el cambio climático y ayudando para que esto no pase. Bueno, las organizaciones sociales sí lo estamos haciendo. La razón de ser de la UTE de Navarro y el vivero forestal, y bueno, ahí está el Vasco Mondanay que lo pensó, junto a mi hermano y más compañeros y compañeras,
Bueno, era eso, darle una mínima forestación a nuestra localidad, donde el 70% está deforestada. Bueno, todo eso es nuestro espacio. Daniel, hay mucha gente que está acá y otra que por ahí está viendo que se siente representado con ustedes, ¿no? Pero siempre hay especulaciones cada vez que se va a buscar un candidato y el justicialismo por ahí, si uno le pregunta a un justicialista si estamos buscando un candidato común y si no podemos hacer por consenso, iremos a interna. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Si es tan real que se está buscando un candidato común en Navarro, por ejemplo, y cuál es tu decisión ya tomada, porque seguramente la tendrás tomada. No, nuestro espacio ya tomó una decisión que es vamos a hacer una opción política. Me cuesta decirlo por la humildad, pero no, bueno, han elegido que yo sea el candidato de ese espacio, desde no solamente el Movimiento Evita, sino ya lo que se viene gestando prácticamente el 2017, con lo que fue cumplir Navarro, pasando por el antecedente de la Ramón Carrillo, ¿no? Si nos vamos más para atrás. Ya después Movimiento Evita y que es un espacio que se afianzó en el 2019, 2021 con el 12% que sacamos en la elección, y bueno, para este entonces estamos mucho más afianzados como espacio. Vamos a ser una opción política. Si vos me decís desde dónde, bueno, lo más seguro que tenemos nuestro espacio político, que Navarro Renace, que es un partido propio vecinal, que también le pasa a algunos otros compañeros del Movimiento Evita en otras partes de la provincia. Y bueno, después dirá la política de a dónde, pero obviamente que a uno le gustaría discutir del peronismo, porque uno se siente que también, a mí me ha tocado en una reunión con intendentes, algunos integrantes del PJ, decirle y mostrarle la desafiliación del PJ en la cara, y lo que le dije fue, esto fue lo que consiguieron, que muchos compañeros se desafilian del PJ, ¿por qué? Porque vemos que hoy lamentablemente no nos representa, y bueno, nos representa este partido nuevo, nos representa Navarro Renace, que es hoy donde nos afiliamos también, y somos eso. ¿Y por qué? Porque coincido con Emilio, porque llega un momento que uno milita, quien me conoce sabe la actitud solidaria que hemos tenido durante toda la vida, pero no tenemos más ganas de ser los bomberos sociales. Tenemos más ganas de ser protagonistas de la reconstrucción de una nueva patria, donde no haya más pobres, donde los índices de pobreza bajen como tienen que bajar. Evidentemente, vemos que hay una clase política que no está a la altura de las circunstancias. Una más, pero puede ser, que tiene que ver con esto, si se lograra, cada vez más, perdón, los pueblos están como dependiendo muchísimo en lo económico de la provincia o de la nación. Y no siempre la combinación va a ser perfecta para el intendente que gane una elección. ¿Cómo ves si hay una posibilidad de sobrevivir en Navarro, de salir adelante con los planes que tenés, esté quien esté en cualquiera de los dos ámbitos? Mirá, no solo que pienso que es posible, siempre lo pensé, pero aparte hoy lo demuestran Mariel Fernández gobernando el Moreno, donde tiene una tasa de cobrabilidad del más del 70%, y eso le permite hoy tener la maniobra económica que le lleva a ser parte de la obra pública, la hace el municipio de Moreno. Y vamos a poner en contexto Moreno con Navarro, donde tenés un conflicto social mucho más grande, donde tenés un montón de problemas más, donde tenés un pueblo como Navarro, donde la tasa de cobrabilidad, por ejemplo, del campo es mucho más efectiva, y donde tenés una conflictividad social mucho menor que Moreno, evidentemente dan los números de que nosotros no tenemos que depender tanto de lo que diga el gobierno nacional y provincial. Acá lo que falta, evidentemente, es una política que realmente piense en cómo sacar adelante a Navarro, donde hemos perdido casi todo, o todo. Yo no sé qué nos quedó Navarro. Yo digo, lo hablo así,
no nos quedaron caminos, no nos quedaron trabajo, no nos quedó lugares para que los chicos vayan a estudiar, transporte para que vayan a estudiar, no nos quedó la nocturnidad y la noche y todo lo que hizo como divertimiento para los jóvenes y para los no tan jóvenes, no nos quedó salud, no nos, digamos, hemos perdido todo. Acá evidentemente, como dice el Papa Francisco, la clase política que ha venido gobernando Navarro todos estos últimos años ha fallado. Y por eso queremos ser nosotros. Porque aparte de donde hemos estado, hemos demostrado que hemos sido eficientes. Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros los que manejemos Navarro? Por mi parte, mi última pregunta para Pérsico. La parte de los comunes, ¿ya tiene su candidato presidencial? ¿Usted cree que Cristina tendría que ir, o sea, la República, tendría que ir como candidata a presidenta? ¿Qué piensa sobre eso? Yo creo que lo dijo Cristina, que va a ser candidata.